Hello, hello, gente linda. Aquí haciéndoles un video. Muchas personas me han preguntado qué le ponen a la planta cuando se llena como de animalitos, como unos animalitos anaranjaditos chiquititos que casi no se logran ver y que arruinan la planta bastante y luego la mosca blanca. Miren, yo he usado este porque la señora May me dijo que este es el que ella usaba y pienso que la señora Chayo también. Este les ayuda mucho como cuando la hoja se está arrugando o echa una cosita negrita arriba que no la deja salir. Este es el fumigador que pueden usar. Sí pueden echárselo a la planta, así como alrededor de toda la planta. Este sería mucho mejor. Este no arruina ni la flor ni la hoja, pero sí le ayuda. Pero déjeme explicarle algo también. Muchas veces pensamos que con echarles ahorita ya no vamos a tener el problema. No es así. Ustedes le echan ahorita, se les quita el problema, pero a las 3 semanas, si les pueden echar otra vez para evitar el mismo problema, siempre van a tener sus plantas bien bonitas. Otras personas me han preguntado que la planta agarra un polvo blanco y otra clase de plagas. Entonces, déjenme, les enseño el otro. Este me he fijado que cuando le puse este fumigador, le puse a las que yo tenía que se me llenaron de ese polvito blanco y porque yo las tengo en greenhouse y la humedad es bastante grande. Entonces, claro que se le va a hacer ese polvo por la humedad. Entonces, este se los recomiendo porque cualquier plaga que tenga la plantita de que se le hagan las hojas amarillas, o que las hojas tengan unos puntitos como negros, es este. Miren, aquí está para el polvo blanco y aquí está para otra clase de plagas. Se los recomiendo. Cuando ustedes le pongan, digamos, si le están poniendo este, digamos, se lo ponen esta semana, esperen de perdida otras 3 semanas en ponerle este. Ustedes tienen que decidir cuál es lo más que les está afectando ahorita. Pienso que la mosca blanca no tanto porque estamos en el tiempo un poquito de frío. Entonces, este, claro que lo van a usar por lo menos una vez al mes, pero en el tiempo de calor sí yo pienso que cada 3 semanas. Ahorita van a tener el problema de las plagas en las hojas y, como les digo, ese polvo blanco, con este lo pueden resolver. Este de aquí no lo pude encontrar como el otro que es ya listo para poner. Este es concentrado, lo agarré en el Lowe's. Este encuentran ustedes un container como de un galón, que sea algo parecido como este. Y les van a poner 2 cucharaditas de esto, lo mueven muy bien, le ponen 2 cucharaditas a un galón y después ya se lo pueden aplicar a sus plantas. Yo lo traté hace como unas, qué sé yo, un mes y de verdad que me funcionó porque primero quiero probar con lo mío porque yo sé que toda la gente que compramos estas plantitas preciosas las queremos bonitas. Cuando las hojas las veo feas o algo así arrugadas o algo, créanme que me duele porque quiero tener estas plantas lindas y me imagino que ustedes si se toman el tiempo de comprarlas, de cuidarlas, quieren lo mismo. Entonces, por eso les recomiendo estos dos fumigantes. Y a la gente que me preguntó cómo aplicar el fertilizante que les dije la vez pasada que hice el video, déjenme les explico. Déjenme traigo ahorita acá. Permítanme. Ahorita voy y ojalá que no los maree. Miren. El fertilizante que les dije la vez pasada. Este es 2 galones de agua y este es medio galón, esta regaderita. Esta es difícil de encontrarla, pero en Amazon mi esposo la encontró. Bueno, aquí les estoy mostrando este. Si ustedes tienen las plantas así, digamos, en el piso o las tienen en un lugar que ustedes no tengan que subir la mano, les recomiendo este. Le echan 2 cucharadas y media de fertilizante y todo lleno de agua y ya después la van y la aplican en la planta. Lo que me he fijado que como este es bien grande,
Y esto de acá es más grande todavía. En veces no le pueden echar mucho a la planta y se les riega en el piso. Por eso yo quise este, porque es chiquito. Esto de aquí está más chiquito. Entonces, pues a este nomás le van a poner una, como un poquito más de media cucharada del fertilizante en este, porque es medio galón. Entonces, cuando ustedes lo vayan a aplicar, se les hace mucho más fácil. Y déjenme le explico. Mire esto, está chiquito esta punta. Entonces, usted viene, le riega todo alrededor de la plantita. Entonces se queda el fertilizante en su planta. Con el otro, me he fijado que cuando yo quería ponerla, como no la podía meter aquí porque hasta le quebraba las flores o las hojas, se me hacía más difícil. Con este van a tener que trabajar más porque es chiquito y le van a tener que echar más veces. Déjenme les explico otra cosa también. Aquí déjenle, les digo, miren cómo está esta hoja que tenía bastante polvo blanco. Entonces a esta plantita le voy a echar ahora primeramente Dios, le echo el que les dije que es para las plagas, le echo todo alrededor, la dejo como 2 días y ya los 2 días con una manguera ustedes le pueden echar alrededor de la planta. Y cuando ustedes tengan hojas, que ya estén las hojas, ahora sí que déjenle busco una hoja que esté ahora sí que medio amarilla. Ok, aquí encontramos una. Miren esta. A esta la hoja ya no se le va a arreglar. Entonces lo que usted puede hacer es le corta la hojita, la deja así y ya con eso está arreglando y las demás con el fumigador usted está preveniendo que se le vuelva a hacer esa plaga porque usted la va a tener en control. Primeramente Dios que le sirva este video. Y si les sirve, por favor, denme un like y si pueden ahora sí que suscribirse, se los agradecería mucho. Que tengan un lindo día y bendiciones. Bye bye.